Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de El Acelerador TV. Como cada sábado, es un verdadero placer para nosotros estar compartiendo con todos ustedes una nueva edición. Guadalupe, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Para el día de hoy les tengo una novedad de un súper deportivo que más adelante les voy a estar contando su principal característica. Nosotros tenemos una gran variedad de notas. Así que los convocamos a que no se muevan de sus asientos, porque ahora comienza El Acelerador TV con corazón de fierro. Ahora les vamos a presentar una nota con alguien que ha pasado varias veces por nuestro programa. Él es Leo López, un verdadero artesano de la madera, que en esta ocasión nos va a presentar una bicicleta para niños y también un velocípedo. Ante todo, buenas tardes y muchas gracias por darme vuelta la posibilidad de estar con ustedes. De carpintería, mi papá hace 40 y pico de años que tiene carpintería. Y yo me he criado ahí, hace 23 años que estoy con él, trabajando al lado. El tema de las motos surgió en el 2011. La idea de hacer una moto distinta, pero la idea era pintarla que no se viera que era madera. Mientras durante el proceso, así, los clientes la iban viendo y me decían que no la pintara. Mi novia también me dijo que no la pintara, cosa que se viera el trabajo. Y así arrancó en esa época, 2011 más o menos, y al ver que gustaba tanto, empecé con el tema motos, todo eso, y seguí. Tuve la posibilidad de ir a exposiciones buenas en Buenos Aires también, que me invitaron. Se fue dando, sin buscarlo, se fue dando.
Y moto de madera llevo 7 hechas. 7 motos. 2 bicicletas también llevo hechas. El tema de la bicicleta fue para... Si bien sigo con el tema de las motos, me tiran más las motos que las bicicletas. Pero fue para ir probando otras cosas también, no quedarse siempre en lo mismo. Lo mismo ocurrió con el tema de los cascos, que vos ya los viste también. Es ir probando un poco de cada cosa. Y después, bueno, veré con qué me quedo y qué se puede hacer. Claro, sí. Sí, tiene un tamaño más que todo para chicos, sí. Será un tamaño para un chico de 10, 8 años, es chiquita. Esa es madera de pinotea. Tiene 3 manos de barniz después. Barniz brillante. Para que lo cuide del intemperie y esas cosas. Y sería lo que es el cuadro, el avance de la bici, no. Eso utilice fierro. El avance y la parte del asiento, eso. Lo demás, lo que es cuadro, horquilla trasera, eso sí es madera. Y más que todo lo hago todo a mano. Más que todo es siempre a mano. Con la máquina llega hasta cierto punto y las terminaciones más finas son a mano. Y se utiliza mucho formón, cepillo, esos materiales, sí. Una bicicleta me lleva alrededor 2 meses más o menos, porque es algo que lo voy haciendo como hobby, fuera de horario, un rato a la noche, así. Entonces se estira mucho también. Quizás si fuera algo específico que me dedico, se hace mucho menos tiempo. Me gustó. Pensaba que no me iba a gustar o no sé, no me la hacía terminada a la imagen. Pero después que una vez que terminamos, sí, me gustó. Y hay compradores, sí. Pero la estoy frenando porque en ese tamaño es la única que he hecho. Entonces me quedo sin para mostrar yo. Y se puede usar tranquilo, no es para competición. No es para andar saltando o corriendo, eso. Pero un uso tranquilo, un chico capaz que la pueda usar bien. No, en eso no. Queda prácticamente a lo que pesa una bici común. En eso no tiene problema. Me tiro un poco más, a mí me gusta más lo clásico, lo antiguo. Entonces también me puse a hacer un velocípedo. Los velocípedos, no sé, calculo que la mayoría los ha visto, pero son las primeras bicicletas. En 1867 más o menos se empezaron a fabricar. Y el tema del velocímpedo, usé madera de pino, pero no la hice de un solo trozo, sino que hice varios listones y los encolé con la forma de la curva. Así, después, una vez que yo tuve la curva hecha, ahí empecé a dar forma, a redondear, sacar detalles. No, se puede hacer de un solo trozo, sí, se puede hacer. No sé si te acordas, la Harley, esa que dice para Buenos Aires. Bueno, esa era en franjas, pero las franjas eran enteras. Ya las corté con la forma. Este no, este todos listones y después en cole. Con el Acelerador TV tenemos la posibilidad de conocer historias de restauradores, de coleccionistas, pero también de pilotos. Este es el caso de Diego Pico, quien nos comparte su historia de su trayecto automovilístico. Me acuerdo de la gente y me dio una mano, porque lo cuento por ahí, todo el mundo especula de cómo llega uno a esto que son los autos de carrera, y bueno, a mí me tocó una forma muy particular. Yo estaba estudiando ingeniería en ese momento y terminé estudiando ingeniería porque lo veía como la única forma en la que iba a estar cerca de los autos de carrera, porque económicamente no me hubiese podido subir nunca.
y de tanto insistir ir a visitarlo a Marcos Rodríguez al taller y que llévame una carrera, que quiero ir, aunque sea a ajustar una goma o pasarle blema al auto, surge a través de una idea de él que la verdad que me abrió las puertas de todo esto, me termina prestando, por así decir, un 128 que tenía él y lo empezamos a armar demasiado artesanalmente entre nosotros como podíamos. En ese momento mis viejos en realidad nunca pudieron bancarme un auto de carrera. Yo les contaba siempre a mis amigos, teníamos una Peugeot 504 que era modelo 91 y estábamos en el 2008-2009 y seguíamos teniendo la 504, entonces era por ahí muy loco plantearle a mi papá que no podía cambiar la camioneta que me pagara un auto de carrera. Pero bueno, uno sigue insistiendo, Marco por ahí vio toda esa insistencia y esas ganas que uno tenía y me termina prestando ese 128 con el que debutamos en San Luis. No, eso fue el inicio. Me acuerdo que terminamos de armar el auto de Marco. Yo no quiero mentir, pero debe haber sido fines del 2009. Y fuimos a probar y era como, bueno, a ver si se la aguanta arriba el auto o si me bajaba y se lo devolví. Era todo muy artesanal. Terminamos de trabajar y los viernes, sábados, de las 7, 8 de la noche. Es más, hay una anécdota con uno de los chicos que trabaja hasta hoy por hoy conmigo, está en Buenos Aires, se fue conmigo a Buenos Aires. El motor del 128 lo pusimos en marcha un sábado a las 5 de la mañana y él tenía que entrar a trabajar a las 7 de nuevo. Y yo me olvidé que estaba él metido abajo del auto, se quedó dormido y yo puse en marcha el auto y él estaba durmiendo abajo el motor. Así que fue todo como muy, muy rebuscado y bueno, y gracias a toda esa locura mía que por ahí se fue contagiando con mucha gente, hicimos posible lo que para mí era, hasta principios de ese año, una locura. Siempre tenía, eso, en ese sentido tuve siempre la meta clara. Creo que una de las pocas metas claras que tuve en mi vida fue la del automovilismo y hicimos lo posible, lo imposible, inventamos, nos rebuscamos, pero llegó y bueno, y en el 2010 hicimos algunas carreras con el 128 en San Luis, siempre íbamos una, dos no íbamos, íbamos una, dos no íbamos, y eso creo que para todo deportista el no tener continuidad es lo peor que te puede pasar, pero bueno, era lo que teníamos, era para lo que nos daba. Salíamos con una camioneta con mi papá, con un amigo, dormía arriba de la camioneta, pasamos las mil y una, pero hacíamos lo que nos gustaba. Sí, nosotros lo hacíamos con lo justo y necesario, porque sinceramente nunca nos sobró nada y siempre se fue sumando gente que nos fue dando una mano y entendió por ahí esa locura o esa pasión que uno tiene, que son los autos de carrera. Y creo que pasa más por uno el poder contagiar al resto, a la gente que tiene alrededor y hacerle entender que realmente vas en serio con eso, porque a los 15, 16 años cuando le decís quiero correr en auto, muchos te miran hasta riéndose, por así decirlo, y bueno, es contagiar a la gente que tiene alrededor y hacerle saber que va en serio. Sí, en realidad fue, no sé si llamarle suerte o son cosas del destino. Comienzo a tener una relación, una buena relación con Roberto Lugo, otra persona que le voy a estar agradecido toda mi vida. El gringo me llama, bueno, la última mitad de año que él hace en TC, fuimos por ahí muy cercanos, colaborando un poco con él y con toda la infraestructura que él tenía, y me llamó en el 2013, a mediados de año, y me dijo, tengo una Chevy para el Moura, fíjate qué podés armar, fíjate cómo lo podés acomodar y vení a buscarla. Es muy parecido a lo que me pasó con el 128, bueno, ahí arrancó toda la locura del pista Moura, fuimos a buscar ese auto, por intermedio de otro amigo llegamos a Emilio Budano, llevamos el auto Ucacha, lo armó y bueno, y así fuimos con lo puesto a debutar en el pista Moura. El viernes me quería volver a mi casa, no entendía nada. Es un TC con un poquito menos de potencia y con una marcha menos. A mí lo que me sorprendió, que por ahí a uno lo,
lo baja era la estructura. Nosotros íbamos con un colectivito y el auto enganchado atrás, el mejor estilo zonal, y al lado tenía el JP, el Dole, las Toscas, esas mega estructuras que bajaban de semi con ingenieros, con 3 mecánicos, 4 mecánicos por auto. Y en realidad fuimos mi papá, mi hermano, un primo de la Carlota que corre en el 4000, que es Diego Minudri, y entre nosotros teníamos que hacer andar un auto al mismo nivel o por lo menos no desentonar contra todos esos equipos. Innovaciones que son invisibles a los ojos, pero visibles en el consumo. Presentamos una nueva tecnología de consumo inteligente. Una nueva generación de motores con relaciones de diferencial optimizadas y un sistema de aceleración inteligente que reducen sustancialmente el consumo de combustible. Vayas a donde vayas, vas a notar la diferencia. Volvo Trucks. Semiejes Ponce. Balanceo computarizado para cualquier tipo de vehículos y barras de mando. Usamos tecnología de avanzada. Además, gran variedad en semiejes. Semiejes Ponce. Mártires Riocuartenses, 1460, Río Cuarto. Sarmiento Repuestos. Todo para motores Cummins. MWM Internacional. Cajas Ayton Fuller. Línea completa de repuestos Nissan Frontier y Volkswagen Amarok. Sarmiento Repuestos. Avenida Sabatini 1999, esquina Suipacha. Austral Automotores. 0 kilómetro multimarcas y usados seleccionados. Amplio stock de autos y pickups para que elijas el tuyo. Financiamos solo con tu DNI. Austral Automotores, Avenida Sabatini 2133. Cabañas Cerros de Belgrano, ubicadas en un entorno natural único. Cuenta con todo el confort para hacer de tu estadía un momento inolvidable. Vení al paraíso. Vení a Cabañas Cerros de Belgrano. Ruta Provincial 5 kilómetros 83,3, Villa General Belgrano. Mundo Neumáticos. Todos los servicios para el cuidado de tu vehículo. Tren delantero, suspensión, balanceado, alineado, frenos. Mundo Neumáticos, Avenida Sabatini 2547. El acelerador TV, vinimos hasta el concesionario Montironi, concesionario oficial Ford en Río Cuarto. Ya está todo dispuesto para comenzar a vivir una experiencia única, la Ranger Experience. Les propongo a que no se pierdan lo que sigue. Hoy ya nos encontramos en el predio poniendo en marcha lo que es la Ranger Experience. Sí, acá estamos en una jornada que nos ha tocado muy lindo día para venir a hacer unas pruebas de manejo de lo que es Ranger, para que clientes de la marca y que no sean de la marca también la puedan venir a probar, que vean lo que es el confort, la robustez, la tecnología, la seguridad que tienen todas las líneas de Ranger. Bueno, la idea es poder hacer un test drive, ver, digamos, la capacidad de vadeo, el torque, la fuerza que tiene cada Ranger para poder sacar sus propias conclusiones con estas pruebas. Sí, la idea es, tenemos, bueno, cruces de eje, ahí tenemos como para hacer un control de descenso automático de la misma camioneta con una capacidad de vadeo de las más altas del mercado, de 80 centímetros. Hacemos una slalom también para que se vea la capacidad que tiene de fuerza para salir la camioneta.
La idea es que tenemos un predio muy lindo para poder realizar esta prueba. Y bueno, ya desde el motor 2.2 hasta el motor 3.2, en todas sus versiones, podemos probar a toda la línea de Rambler. Impecable, o sea, se demuestra la eficiencia, ¿no?, del vehículo en su exigencia extrema, ¿no? Demostrando la robustez, agilidad, eficiente, o sea, cumple con las normas de un vehículo para sortear, digamos, situaciones extremas, ¿no? Es cómoda. O sea, yo uso Ford desde toda la vida, ¿no? O sea que vamos a lo real, digamos. No es fanatismo, sino que lo que está bien, está bien. O sea, está hecha, pensada, digamos, en el trabajo, en el disfrutarla, en una fiesta, en un asado, en una sierra, en la nieve. Sí, por supuesto. O sea, es un vehículo que te rinde todas las condiciones, ¿no? Buenos días a todos ustedes. Realmente es maravilloso haber tenido esta experiencia y con mucha ganas de poder adquirirla, ¿no? Sí. Por lo menos a los 72 años tener la suerte de poder manejar un vehículo de esto con tanto adelanto, con tanta cosa hermosa. Perfecta se enfrentaron sin ninguna dificultad. No fueron dificultades. Sí, pensó, viste, la pendiente pensó que se iba a volcar la camioneta, realmente, pero no, muy bien, muy bien. ¿Recomendaría una Ranger? Sí, recomendaría. Yo aparte tengo una Ranger, así que recomendaría otra mejor. Sí. No pensaba nunca que me iba a encontrar una cosa así. He manejado muchos años, pero una cosa de esta no. Lo he visto por televisión, pero esto fue en verdad. No, acá no hay cuento. La verdad, si todas son así, es una barra, un espectáculo. Bueno. Ni hablar, ¿no? Yo no pensé nunca que esto, la verdad. Capo, tiene, ¿cómo se llama? Para manejar con las cuatro ruedas. No se puede quedar de a pie nunca. Solamente que uno no entienda ya cómo va a hacer la maniobra, pero de otra manera no. Gracias a vos por estar acá y acompañarnos. La verdad que bastante contentos por haber llegado acá a Río Cuarto, una importante ciudad dentro de la provincia. Contentos, ya hace 6 meses estamos operando y con muy buenos resultados. Y esta es la primera experiencia que tenemos con la gente, más frente a frente, para que vengan y que prueben la nueva Ranger con todas sus virtudes, que acá las podemos estar probando con 4 pruebas de manejo y 4 test de capacidad de vadeo, test de cruce de eje, de pendiente. Así que en este predio también podemos destacar todas las virtudes que tiene la camioneta y bueno, agradecerles a ustedes por estar presentes acá y acompañarnos. Claramente, cuando te subís a la camioneta vas a probar y vas a manejar la tecnología que tiene activa y pasiva, toda la seguridad activa y pasiva que tiene la camioneta y cómo manejándola. O sea, es la única opción y es la mejor opción, digamos, para que vos después te bajes de ahí y la verdad te quedes asombrado. Como pueden ver ustedes en el material que están haciendo, la camioneta se desempeña muy bien en todas las pruebas y bastante sorprendente. Nosotros estamos con la sucursal, la concesionaria integral de venta y postventa. Es bueno remarcar eso porque el taller está
100% habilitado con profesionales técnicos capacitados desde Ford para que puedan solucionar cualquier problema técnico y mecánico que tengan con la unidad Ford. Y en cuanto a la venta, también estamos todos en una concesionaria integral en la ruta lateral A005 en el complejo Mercomax. Ahí se pueden acercar y bienvenido, que le vamos a sacar cualquier consulta y cualquier duda que tengan. Es verdaderamente increíble la pasión que despierta el Torino, el auto argentino por excelencia. Lo podemos ver en diferentes facetas, incluso corriendo en la actualidad en el turismo carretera. Nosotros estuvimos con Fabián. Él ha personalizado de una manera verdaderamente increíble un Torino. Mi nombre es Fabián. Les vengo a mostrar mi auto, este Toro Gran Routier 78. El Toro lo tengo hace varios años ya, ahora unos 18 años. Y bueno, de poquito se fue armando, estaba bastante deteriorado, pero original. El auto era de un tío mío, un hermano de mi mamá. Según me contó, él lo compró en el 79, este 78, así que lo compró casi nuevo. Y bueno, lo usó siempre él. Después pasó de mano, quedó a nombre de él y quedó casi tirado, digamos, hasta que, bueno, de boca en boca lo... Escuché que estaba guardadito, fui y lo busqué y lo compramos. En ese entonces me costó 700 pesos. Pero original y sin ningún golpe, nada. Entonces, bueno, se le acomodó lo clásico que se le pica el Torino, que es un poco el piso, los pisos del baúl, un poco el zócalo. Un poco no, se cambia el zócalo. Y bueno, lo único que quedó original fue... Original, digo, que no se tocó mucho, fue la caja. El resto, bueno, se reconstruyó todo a nuevo, ¿no? A estándar. No sé si llegara a ser mío. No buscaba específicamente el Torino. No soy el fanático del Torino. Yo soy fanático de los autos. Como verán, no tiene ni siquiera una insignia. Pero no es por desprecio ni nada, ¿eh? Me gustan los autos. Me gustan autos que anden bien. Con algo de potencia, tracción trasera principalmente. Es un juguete. Y sí, tengo muchos recuerdos de este, cuando me venía a visitar nuestro tío, íbamos a la casa de mi abuelo, de nuestros abuelos. Este era verde, era más clásico, para decirlo. Sí, muchos recuerdos. Ese tablero de avión, imagínate, en esa época era una locura. Mucho porque poca experiencia, malas manos, principalmente de chapista, que es lo que uno primero quiere hacerlo, es lo que le pasa a todo el mundo y más cuando sos joven, viste, no por ser joven, sino porque recién arrancás. Y yo no vivía acá, vivía afuera, no fuera del país, sino en otra provincia, entonces me costaba más y tuve varios años, sí. 5 o 6 años entre que iba a venir, el motor funcionaba, tuvo equipo gas en ese momento, tenía, hasta que bueno, el motor no dijo basta y tuvimos que sacar el motor y seguimos haciendo chapa. Sí, ese momento sí, es como cuando tenés todo el auto desarmado, así sin motor y sin interior y sin, con lo único puesto que tenía el tablero. Y no, qué vaca, pero bueno. Nunca ni me acerqué a eso, pero siempre si lo tiro, pensé en cambiar el motor. Viste, una locura que cualquier torinero me reprocharía, ¿no? Pero no lo hice justamente por eso. Sí, no, pocas pulgas. Me acuerdo que yo estaba
en Santiago del Estero y me llama el mecánico, que hacía meses que estaba en el mecánico, ya lo había hartado el teléfono y me llama él, no me puede creer. Una situación rara, yo estaba arriba de una escalera, una cosa. Me llama y me dice, acá está tu motor, y lo único que hace es me pone el teléfono en el motor sobre un banco, así, bla, 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 bla. Y bueno, volví, lo pusimos, y yo creo que lo pusimos, y a la otra semana, con un bidón en el baúl, me fui a Córdoba. Se me prendió fuego el tablero en el camino. ¿En serio? Sí, lo pagué con el agua que traía para todo, ¿no? Sí, no, empalme, saqué la ficha que estaba quemada, empalme los cables para que tuviera luz, vamos. Sí, más que a mi casa el que me acompaña, un amigo. Siempre quise negro. Y bueno, la idea no es una terminación, digamos. Uno lo tiene entero todo, pero por lo menos en el grupo nuestro, no nos fijamos mucho en la terminación, sino en llevarlo a los eventos, compartir. Jugar. En Renault Minuto no te hace falta pedir turno. Cuando dejas tu vehículo, haces contacto directo con el operador. Tomamos los cuidados especiales para realizar los 25 puntos de control gratuito. Con repuestos originales, mientras disfrutás de nuestra sala de espera. Sin perder la garantía oficial Renault. No es un taller, es algo mucho más rápido. Renault Minuto. En Río Cuarto, San Martín 2181. Austro Energy Store. Acumula la energía que mueve al mundo. Distribuidor mayorista de baterías de marcas líderes del mercado. Conocí el mundo de la batería en Austro Energy Store. Ruta A 005, kilómetro 2.5. La Casa del Mercedes. Repuestos y accesorios para toda la línea de camiones Mercedes-Benz. Más de 27 años de trayectoria. La Casa del Mercedes. Avenida Sabatini, 2410, Río Cuarto. Esta es la tarjeta SatBus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro. Todo Cristal te ofrece la más amplia variedad en vidrios, parabrisas, policarbonatos, biselados. Atendemos urgencias las 24 horas. Todo Cristal en su nuevo local de Avenida Sabatini 2051. Autofox. Compra, ventas, permutas, consignaciones. Concesionario multimarca de 0 kilómetro y usados. Financiamos con DNI hasta en 60 meses. Autofox. Te esperamos en nuestra nueva dirección. Avenida Sabatini 2099, esquina Juan B. Justo. Y es que vos sos rápido con las matemáticas. Y no te gustaría que tu comercio o empresa empiece a fallar en baja. Ok, acelera tus ventas de manera rápida. Contáctate al 358-412-3904. Hace que tu publicidad sea efectiva. El Acelerador TV, 14 años, con corazón de fierro. Quinoa, Centro de Actividades para la Salud. Kinesiología y fisioterapia, nutrición, actividad física. General Paz, 1474. Leo López es un verdadero artesano de la madera y lo combina con la pasión por los fierros. Seguimos compartiendo la segunda parte de la historia de este artesano. Sí, en las manoplas también se repite, sí, porque quería que las manoplas me siguieran la misma línea del lo que sería el cuadro, el velocípedo. Tiene manoplas, asiento,
Después tiene algunos otros detallitos en la horquilla y en el centro del manubrio. No soy herrero, pero en algunas cosas sencillas me doy maña. Y en el velocípedo lo que le hice es la horquilla, después el sistema del donde va apoyado el asiento de madera. Eso es una bisagra con un resorte que trabaja de suspensión. Y después, bueno, el tema pedales de la rueda delantera, tuve que adaptar todo porque no viene nada para eso, hay que darse maña y ingeniársela. El tema de los pedales, porque no hay nada, como te repetía, no hay nada y hay que ingeniársela. Tuve que inventar un eje y por dentro tiene unas tuercas y contrastuercas para que los pedales no se zafen, no se giren también. En eso sí se me complicó. No. Me fijé así en internet un par de fotos, pero más que todo es un modelo mío porque el velocípedo no venía enteramente de hierro. En madera no venía. Anteriormente al velocípedo sí, porque fueron tipo las primeras bicicletas, pero no tenían pedales, eran tipo pata a pata, algo así. Eso sí eran enteros de madera, pero velocípedo era de hierro entero. Se siente muy lindo porque tengo el Facebook personal que tengo, puse la foto y no pensaba nunca que la mayoría le iba a gustar tanto. Tuvo muy buena aceptación en ese sentido. Y lo voy a frenar un poquito. Después sí, después salen los dos a la venta. Yo calculo que el mes que viene los dos salen a la venta. Y se sienten muchas cosas. Más que todo es ver que podés lograr algo con las manos. Son muchas cosas. Eso sí, me gusta trabajar solo. Cuando me pongo, me gusta más que todo. Si llega alguien a charlar, a tomarnos mate, ningún problema, pero me gusta más que todo estar solo en esos momentos. Y después, más que todo, te da muchas satisfacciones. Una vez terminado, la aceptación de la gente, cosas que se te van brindando, que sin buscarlas se fueron dando. Nunca me esperé que ir, como te comentaba, a esas exposiciones en Buenos Aires, que me invitaran. Son muchas cosas las que se sienten. Te tiene que gustar. Llevo muchas horas, algo lerdo. No es para hacerlo de un día para otro. Y él estaba bastante orgulloso porque ve que, bueno, tantos años de esfuerzo de él para enseñarme a mí, vienen dando sus frutos. Eso, y aparte de que estamos los dos juntos, es algo lindo porque poder trabajar con el padre. Por proyectos hay infinidad de proyectos. Hay infinidad, por ejemplo, una moto enteramente con cuadro todo de madera, es enteramente hasta las llantas. Después hay para hacer un auto también de madera. Y el auto viene frenado por el tema de espacio. Por eso, algo en la cabeza tengo, sí, pero me frena un poco el tema de espacio. Pero si lo puedo hacer, lógico que apenas lo puedo hacer, lo hago. Capaz que lo próximo que siga sea otra moto. Sí, me parece que va a tener más suerte las motos que el auto. Ante todo, muchas gracias a ustedes que siempre están mostrando mis trabajos, apoyándonos. Y bueno, y a todas las personas que en las ferias así que me presento o que se llegan a casa siempre me felicitan, me están apoyando. Eso sirve, ayuda mucho, porque si te echan para atrás se pone más pesado todavía. Y bueno, muchas gracias a todos y como siempre es un gusto. Mi Facebook es Leo López Moto de Madera y bueno, ahí van a ir viendo los procesos, las fotos de las expos también que hago. Hay varias cosas. Y así, amigos, hemos llegado al momento de las novedades fierreras. Para el día de hoy les tengo preparado un super deportivo denominado McLaren Elva. Con su principal característica es que no tiene parabrisas. Los invito a que juntos miremos el siguiente segmento.
del Elba, impulsado por un V8 de 4 litros con doble turbo de 815 CV. Cuenta con una carrocería biplaza de fibra de carbono, sin techo, sin parabrisas y sin ventanas laterales. Todo para ofrecer la experiencia más viva y más cercana a lo que sucedía en otras épocas. En la parte posterior se destacan las dos cabeceras y dos tomas de aire sobre los guardabarros traseros, los que contrastan con un pliegue que parece dar la ilusión que la cintura del auto fuese muy baja. Estos pliegues se coordinan con las formas envolventes del frente, lo que se conjuga en un diseño altamente impactante, obra del diseñador tucumano Esteban Palazzo. Importante en el Elba, es una toma de aire ubicada inmediatamente en la parte superior de la trompa. Gracias a un deflector activo, canaliza aire desde la nariz del auto hacia ese respiradero. Esto es para generar una burbuja de aire en el flujo aerodinámico que permite conducir a altas velocidades sin la turbulencia del aire en la cara. El interior. Las butacas son personalizables en su configuración de color y podés dotarlas de un arnés de 6 puntas. Todas las funciones dinámicas del auto están integradas en el cuadro digital de instrumentos. Las perillas seleccionables están a la mano para que apenas tengas que deslizar tus dedos sobre las levas selectoras de cambios. Al lado, hay otra pantalla de 8 pulgadas montada en un brazo de fibra de carbono para todo lo que es telemetría, control climático y cámara de retroceso. La personalización es clave, ya que se harán solo 399 unidades. El desarrollo del Elba parece no tener límites. Posee frenos de competición, basados en discos carbono cerámicos, hasta el sistema de dirección con asistencia electrohidráulica. La suspensión activa y los modos de manejo garantizados por el control de estabilidad y el control variable de drift. Su precio en dólares es de $1.690.000. Elba, el auto con diseño argentino. Lo conociste en el Acelerador TV. Sarmiento Repuestos, todo para motores Cummins, MWM Internacional, cajas Ayton Fuller, línea completa de repuestos Nissan Frontier y Volkswagen Amarok. Sarmiento Repuestos, Avenida Sabatini 1999, esquina Suipacha. Alan y Eric Perbiux Peluquería, calidad y comodidad para que tu corte sea el mejor. Alan y Eric Perbiux Peluquería, te esperamos en Sobremonte 630. Austral Automotores, 0 kilómetro multimarcas y usados seleccionados. Amplio stock de autos y pickups para que elijas el tuyo. Financiamos solo con tu DNI. Austral Automotores, Avenida Sabatini 2133. AMF Mantenimiento y Remodelaciones, electricidad industrial y domiciliaria, pintura, impermeabilizaciones, Durlock y herrería en general. AMF Mantenimiento y Remodelaciones. Remodelaciones 4877-249. Mundo Neumáticos,
todos los servicios para el cuidado de tu vehículo. Tren delantero, suspensión, balanceado, alineado, frenos. Mundo Neumáticos, Avenida Sabatini 2547. Cabañas Cerros de Belgrano, ubicadas en un entorno natural único. Cuenta con todo el confort para hacer de tu estadía un momento inolvidable. Vení al paraíso. Vení a Cabañas Cerros de Belgrano. Ruta Provincial 5, kilómetro 83,3, Villa General Belgrano. Y es que vos sos rápido con las matemáticas y no te gustaría que tu comercio o empresa empiece a fallar en baja. Ok, acelera tus ventas de manera rápida. Contactate al 358-412-3904. Hace que tu publicidad sea efectiva. El Acelerador TV, 14 años, con corazón de fierro. Una vez más, Einaudit cumple la promesa de distinguir la mirada de la mujer activa, emprendedora, elegante, elevando los estándares de diseño. Como estos anteojos para sol, donde se combina el metal dorado opaco, el marrón y los cristales marrón con espejo oro. Y si lo que buscas son anteojos recetados, Óptica Lutz Ferrando te muestra estos de Silo, donde se destaca en la parte superior el animal print combinado con el nude para lucir súper joven y atrevida. Todas las mejores marcas en anteojos y la mejor atención personalizada las encontrás en Óptica Lutz Ferrando, San Martín 124, Río Cuarto. Los invito a que juntos sigamos conociendo más de la historia de este piloto riocuartense, Diego Pico, que en la actualidad está corriendo en el Top Race Juniors. Es un auto muy distinto, pasamos de una tracción delantera con 100 caballos a una tracción trasera con 300. Y en un circuito como La Plata, que la mayoría de los que corría conmigo se había criado ahí adentro, y nosotros llegábamos un viernes y salimos crudo a ver si el auto funcionaba, si no, dónde estábamos parados. No teníamos ni idea ni siquiera de los radios ni de los frenajes, así que bueno, ahí fui haciendo otros amigos como Maxi Vivot. Bueno, Maxi me sacó en un entrenamiento y me dijo, esto es así, así, así. Bueno, ahí empezamos de a poquito a ir para adelante. En lo que era una categoría que tenía un parque muy lindo de 30, 35 autos por carrera en ese momento. Y la primer final terminamos, si no me equivoco, vigésimo. Tenemos el puesto 20, para nosotros ya terminar la carrera era como haberla ganado. Y nosotros terminamos el año 2000, hicimos una sola fecha de TC Pista Mauro en el año 2014, en Mar de Ajó, terminamos decimoquinto y fue la única fecha que pudimos hacer, y estuve parado por cuestiones lógicas de presupuesto hasta el año pasado, que me llama Guillermo Borla, que es una persona, la verdad, siempre me tuvo en cuenta, un tipo que ama el automovilismo y que la verdad que apuesta muy fuerte. Y me ofrece hacer dos carreras, hacer un par de carreras con una Chevy de él en el Mouras. Fuimos, por ahí no se dieron los resultados como esperábamos y no nos ayudó tampoco la situación económica. Entonces, más por una cuestión económica que por resultado, decidimos no hacer más nada. Y a principios de este año me llamó que el Top Race Junior se abría, que cada equipo iba a poder tener sus autos, que él iba a tener dos autos, que quería que estuviéramos en la categoría, que quería que fuéramos a correr. Y bueno, una semana antes de Paraná, que fue la primera fecha, armamos el bolso y bueno, decidimos ir a Paraná. Entramos en un nuevo,
no sé si un nuevo mundo, porque los autos son similares, pero creo que quiere la escalera era al revés, que primero tendríamos que haber ido un Junior y después un TC Pista Maura, me parece lo más lógico. Son autos por ahí no tan nerviosos como es un TC Pista, que vas más regulando el acelerador, son autos con por ahí un poco más de carga, un poquito menos de potencia, entonces te vas acostumbrando y vas saltando más progresivamente y no por ahí de golpe como hicimos nosotros, que pasamos de 100 a 300 caballos, de tracción delantera a tracción trasera. La verdad que una categoría hermosa, muy competitiva, pero bueno, tenemos nuestras limitaciones también para hacerlo y estamos haciéndola dentro de lo que podemos sin salirnos de los cabales, porque como está la situación hoy, ¿no? Cualquier error es mucha plata y todo es gasto. La verdad que bueno, estuvimos en Concordia, nos trajimos un cuarto puesto, por ahí era más de lo que esperábamos, la carrera no se dio dentro de lo lógico, la verdad que estuvo bastante friccionada, tuvimos un toque apenas largamos y un trompo por otro toque que se generó adelante, así que era remar desde atrás con el calor y con una goma buena. Y bueno, como siempre, tratando de llegar y de no romper nada. Por ahí uno larga y piensa la carrera con un pie en el acelerador y el otro en el freno, porque sabemos que cualquier rotura involucra gastos que no están dentro del presupuesto, que nos complican para la otra carrera y tampoco queremos entrar en fricciones, porque ya tuvimos un par este año y no queremos saber más nada con los roces. No, le agradecer básicamente a todos los que se sumaron a esta locura, los que en su momento creyeron, a Marco Rodríguez, al Gringo del Bo, a Emilio Budano, a Guillermo Borla, que, bueno, que es ahora la persona con la que estamos trabajando y tratando de que esto salga a flote. Y bueno, y si Dios quiere, van a tener que seguir aguantando mucha locura por más tiempo. Y ahora los invito a que compartamos la segunda parte de la nota que hicimos junto a Fabián y su Torino increíblemente personalizado. Quedaría negro, no me terminé de decidir, tampoco me preocupo mucho por el tema color, lo quedaría liso, limpio, como se ve. Y bueno, empezamos a trabajarlo y en realidad esto no es pintura propiamente dicha, es una base 3M, pasa que se dieron varias manos, se horneó en una cabina. Entonces, bueno, quedó bastante firme y parejito. Pero en realidad no es pintura, sino que es una buena, muy buena base. Y bueno, quedó, no lo pensaba dejar así porque es como demasiado opaco, es difícil de lavar y todo eso, pero bueno, me gusta cómo queda. Queda muy, contrasta mucho con la... Me gusta limpio. Tengo un par de insignias que no corresponden a este modelo. Pero bueno, no me he decidido dónde colocarla, en qué lugar, si en el lugar original o en otro. Pero tampoco me vuelvo loco, es como te digo. Lo prefiero más limpio y bueno, y usable principalmente. Que viaje, que ande. No, se me ocurre a mí, no lo vi en ningún lado eso. No lo vi en ningún lado. Sobre la marcha, viendo ideas. Nunca pensé que iba a quedar bien la terminación ahí. Pero bueno, sacando moldes, cartoncitos, lapicitos, cortando, hubo que hacer soportes nuevos. Y bueno, básicamente son los originales, con mucho menos chapa, e invertidos, digamos, para decirlo. La uña esta va allá y está. Igual con los de atrás. El interior está básicamente original, el tablero está como estaba, nunca fue sacado, eso fue lo único que no se desarmó. Y se cambiaron por unas butacas de Nissan Frontier, las de adelante. Las de atrás están originales, en su estado original, como están. Está sin alfombra, una cosa más fácil de usar, digamos, y no tanto lavar.
Olimpia. Participo del grupo hace varios años ya, no sé si cuando arrancó, pero bueno, en aquellos años que no éramos tanto. Y bueno, se fue agrandando, como saben, se fue mutando un poco, se fue federalizando. Y bueno, acá estamos, por suerte acá en Río Cuarto somos varios. Ya somos varios, yo creo que la filial más grande es la de Río Cuarto. Y bueno, seguiremos creciendo, espero. Le gusta mucho, sí. Recién me saludaban los trapitos. Pero no, sí, gusta. Más en el colectivo popular, para decirlo. Por ahí, el que no está metido en todos los fierros, pero sabe que el taurino fue, es y será. Eso que todos tienen en el corazoncito del taurino, ¿no? Sí, me felicito mucho porque es raro, sin salir de lo medianamente original, tiene su toquecito. Saludar a los muchachos de la asociación, que, bueno, han trabajado mucho, sinceramente han trabajado mucho, uno siempre apoyando en lo que puede. Los esperamos cuando quieran. Y así, amigos, estamos llegando casi al final de una nueva edición de El Acelerador TV. Como siempre decimos, si tenés algún auto, alguna moto o alguna historia que quieras compartir con nosotros, comunícate a través de las diferentes líneas que aparecen en pantalla. Queremos enviar un saludo muy grande a María Esther Nilsson, que estuvo cumpliendo años hace muy poquito, y también un saludo especial a Mirta. Muchísimas gracias por tus saludos. Un beso enorme para Nacho Bertolli y Franco Correa, que también están cumpliendo años, de todo el equipo del Acelerador. No nos queremos olvidar de la gente de Trieste, ahí en Boulevard Roca al 515, que siempre nos provee de toda la ropa. Y no te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube. Y te esperamos dentro de 7 días cuando empiece El Acelerador TV. Con corazón de fierro. Chao, nos vemos. El momento de las novedades fierreras. Les traigo para el día de hoy un super deportivo. Y así, amigos. Para el día de hoy les tengo preparado un super deportivo. Y así, amigos, hemos llegado al momento de las novedades fierreras. Les traigo para el día de hoy un super deportivo denominado.